Mi nombre es Mercedes Cruz Sandoval y yo soy eh, profesora emérita del Miami Dade College. Aquí estuve enseñando durante prácticamente treinta y pico de años. Y um, ustedes se preguntarán qué hace una quinceañera como yo, eh, eh, dando lata y trabajando y haciendo un programa de, de televisión para enseñar. Pues miren, le voy a explicar. Hay varias razones. En primer lugar, yo quisiera enseñarles un curso, eh, no muy académico, pero bastante eh, jugoso, sobre historia cultural de Cuba. Por varias razones. En primer lugar, porque la historia cultural de Cuba es tan interesante y tan fructífera. En segundo lugar, porque ese curso lo empecé yo aquí mismo en el North Campus, donde estoy ahora, del Miami Dade, hace 40 años. Y lo empecé por razones muy interesantes. Estamos hablando de los años 70, 71, y había muchos estudiantes cubanos aquí que se sentían un poco eh, eh, con problemas de identidad cultural, eh, eh, con la cultura que habían traído sus padres y en parte recuerdos de ellos, ¿verdad? Y en parte el choque con la cultura norteamericana y con profesores que no tenían ningún conocimiento de dónde venían ellos. Y ese curso les ayudaba a reactivar su, con, eh, sus recuerdos culturales y además a reactivar su autoestima. Es muy bueno saber de dónde uno viene, no ser amnésico en la historia cultural del grupo, ¿no? Además, la cultura cubana es tan fructífera. Eh, eh, Donde quiera que vamos, vamos, nos tropezamos con alguna, uh, algún hallazgo cubano de, en materia cultural. Recuerdo que en la Universidad de Madrid, en el año 63, cogiendo un curso de literatura hispanoamericana, abro un libro del profesor Menéndez Pelayo, que era el más prominente, o fue el más prominente, de los eh, académicos de la lengua española. Y en el año 1898 le escribe un libro sobre la historia de la poesía hispanoamericana. Y cuando se refiere a, la, a, a Cuba, el capítulo dedicado a Cuba, eh, a mí me estremeció. Porque se refiere a Cuba como tan pequeña de tamaño, y con tan poca población, y que había sido la región hispanoamericana que más había dado a la lírica hispanoamericana. Me hizo sentir llena de orgullo. Recuerdo también que en los Estados Unidos, cuando yo llegué en el año 50 y pico, ¿verdad? Eh, la, el programa más famoso era eh, I Love Lucy. Y, y decía Arnaz. En cierta forma, nos abrió el corazón del pueblo norteamericano a los cubanos que luego tuvimos que venir para acá exilados. Piensen que estos muchachos a quienes yo les enseñé el primer curso de historia de Cuba, eh, que se ha dado en todos los Estados Unidos en un college, eh, eran muchachos que estaban pasando por el problema serio de la culturación, ¿no? y que los años 60 fueron durísimos. Piensen ustedes que en los años 60 este país estaba siendo, eh, eh, ¿cómo se llama?, sacudido por la revolución de los hippies. Estaba también andando todo el movimiento de los derechos civiles de, los, de las personas negras. Estaba andando también la revolución de la droga. Estaba también... Eh, la guerra de Vietnam. Hubo hasta cierto punto eh, los cimientos de la sociedad norteamericana antes, desde antes de los 50 fueron estremecidos y cambiados. Y los muchachos cubanos estaban en el medio de ese alboroto cultural. Así que yo enseñé el curso para ellos. Eh, eh, durante cuatro, cinco o seis años y se, lo he seguido dando esporádicamente porque sé que estimula mucho la autoestima y que van a, a adquirir mucha riqueza cultural. Además, eh, 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 como les he dicho, los empecé aquí en el Miami Dade North Campus y por eso quiero eh, dárselos a ustedes ahora por la internet. Eh, déjenme explicarles varias cosas. En primer lugar, el curso se llama Historia Cultural. Primero situémonos con lo que es cosa es la historia. La historia es una de las ciencias sociales. Es una de las ciencias que estudia la conducta humana, ¿verdad? Pero estudia la conducta humana pasada y, por lo tanto, eh, estudia en realidad los hechos únicos que han ocurrido en el transcurso del tiempo. No van a poder estudiar toda la conducta humana pasada, sino aquellos únicos que han traído, por lo tanto, cambio. La historia tiene una característica, ¿no? que es una disciplina que depende mucho de la cronología y tiene como fuentes, ¿verdad? Como, usa como método científico el estudio de eh, fuentes escritas. O sea, la historia comienza cuando se escribe eh, sobre un hecho. ¿verdad? Eh, por lo tanto, la historia tiene ya más de 5.000 años porque los, la gente de Mesopotamia, que fueron los que empezaron la escritura, pues escribieron eh, sus hechos históricos, políticos, etc. Los egipcios al mismo tiempo lo estaban haciendo también. Pero quizás no fuera muy científica. Eh, se escribía lo que los, los reyes querían, lo que los que mandaban querían, por supuesto. Es con los griegos que es, va a adquirir un, un poco más de carácter científico en el sentido de que los griegos... Por ejemplo, no, no incluían en sus eh, narrativas históricas eh, hechos que fueran, por ejemplo, mitológicos. La, en, el hecho de, de que en las la, historias antiguas, pues muchas veces los dioses o deidades o demonios eh, participaban en de, de los, del acontecer humano. Eso los griegos prácticamente lo, lo eliminan. Pero bueno, va a ser una historia. Vamos a tener en cuenta la cronología, ¿verdad? Y los hechos únicos. También va a ser cultural. Eh, la palabra cultura se utiliza de dos maneras. Generalmente se utiliza para mencionar a una persona o eh, que tiene lo que nosotros decimos cultura, que es decir conocedora de las humanidades, que le gusta eh, sabe de pintura, de música clásica, verdad, eh, de las cosas refinadas, de todo aquel movimiento del hombre para buscar a la belleza. El, eh, las, las expresiones artísticas son las expresiones de un, parti, de un grupo humano ¿no? en busca de la belleza o expresar la belleza. Eh, así que tendremos algunas unidades que vamos a discutir. por ejemplo, la pintura en cuba, la literatura en cuba, el, el arte, la arquitectura, sobre todo el arte barroco cubano. todo eso se va a discutir aunque, y sobre todo, por supuesto, la música. Porque en la música de los cubanos hemos sido de verdad campeones, hemos creado más género que nadie. Eh, eh, yo recuerdo que de niña, en menos de cinco años, eh, se pusieron de moda cuatro o cinco eh, géneros musicales de, diferentes. Eh, estuvo de moda el mambo, el cha cha cha, el, antes que el mambo, el, el danzón. Eh, hemos sido muy creadores en ese sentido. Así que va, se va a hablar de esa cultura artística. Pero también vamos a discutir la cultura como la entiende el antropólogo cultural. El antropólogo cultural entiende la cultura como los patrones de conducta que son característicos de un grupo humano, que son característicos y que los aprende como miembro del grupo. Eh, aprendemos nuestra cultura a través de un proceso que llamamos enculturación. ¿verdad? La enculturación comienza cuando el individuo nace y empieza a aprender el lenguaje del grupo. Después aprende eh, poco a poco, toda la manera de, la manera de vivir del grupo, el, lo que pudiéramos decir, el, 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 el etos del grupo, cómo el grupo concibe el universo, eh, cuáles son la, las conductas que son apropiadas en el grupo. Eh, ese es el proceso de enculturación que comienza en cuanto aprendemos la, nuestro lenguaje y continúa toda la vida. ¿verdad? Eh, un, el, el, ese proceso de enculturación. Eh, es importantísimo porque de acuerdo con el proceso de culturación, el grupo trata de que las personas que son miembros del grupo se comporten de cierta manera y surgen, por lo tanto, eh, del grupo una imagen ideal del tipo de persona que es más respetada y querida, ¿verdad? así que ya, la cultura, les repito, son patrones de conductas aprendidas, ¿verdad?, eh, Estas patrones de conductas aprendidas a través del proceso de enculturación hacen que el, el individuo adquiera su cultura y lo que le decimos el etos de la cultura. El etos de la cultura es eh, una especie de ingrediente, una especie de goma que pega a toda la cultura haciéndola congruente. Eh, o sea, la cultura no es eh, un almacén de rasgos culturales, no. De las culturas hacen sentido. Tienen personalidad, ¿verdad? Eh, y por lo tanto eh, es, eso se la da el ethos. El ethos es el est estilo de vida de un grupo, las estructuras sociales de un grupo, las formas sociales aceptables en el grupo, qué cosa es conducta aceptable y cuál es conducta no aceptable. Y ese ethos eh, surge del de impacto. Que tiene eh, en la cultura lo que se llama la cosmovisión. No se aburran, que los conceptos se van a acabar en menos de diez minutos. La cosmovisión es, son aquellas maneras de, eh, de, de ver el, el grupo, la naturaleza, la realidad. A veces el, de una manera um, adecuada, otras veces eh, eh, siempre coherente, pero muchas veces no acertada. En otras palabras, yo como cubana aprendí que yo vivo en grupos, que mi vida es eh, una vida más o menos gozosa si yo me llevo bien con si tengo amistades, eh, que mm, mi vida hace sentido si trato de ser alegre, eh, o sea, hay ciertas eh, digamos parámetros para mi conducta. Yo me acuerdo que yo era una muchachita muy tímida, ¿no? Pero a los 10 años me di cuenta que si tú en Cuba eras tímido, más vale que te ahogaras. Inmediatamente ¿no? eh, aprendí a, ba a bailar, porque en Cuba el que no sabía bailar era un aburrido. Esa, esa persona no, no tenía ninguna admiración. De manera que eh, la cosmovisión nuestra eh, conlleva el, lo que pudiéramos decir los ideales de, del, del carácter cubano. Eh, no es por nada, el carácter cubano es bastante complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, la personalidad del cubano es compleja porque hay muchos ingredientes en ese ayáco que hace al cubano. En primer lugar está el ingrediente eh, africano, no africano, af de muchos africanos. Muchos grupos étnicos africanos llegaron a Cuba. Después está esencialmente la base, todavía eh, una cosa primordial, la influencia española, pero son de muchos tipos de españoles. Porque la cultura española no es homogénea. Si la cultura africana que llegó a Cuba no era homogénea, la española tampoco. Hay grandes diferencias, por ejemplo, entre los andaluces y los catalanes. Eh, eh, entre los canarios, que son tan importantes en Cuba, ¿verdad? Que llegan desde el principio. Fíjense ustedes que nosotros los cubanos hablamos como los canarios. Yo recuerdo que estudiando en la Universidad de Madrid me decían la Canaria, la, la, los otros estudiantes pensaban, pensaban que yo era de Canarias. Y cuando hace dos años visité las Islas Canarias, me asombré de ver que no solamente hablábamos como los canarios, sino que los movimientos del cuerpo, la manera de, de hacer gestos, era muy parecida a la Canaria. A Cuba vinieron muchos canarios, muchos andaluces, muchos extremeños, sobre todo al principio. Pero después vinieron gran cantidad de españoles del norte de la península. Por ejemplo, vinieron un gran número de catalanes, sobre todo que llegaron a Oriente. Eh, llegaron muchos gallegos. Fíjense que en Cuba a todos los españoles decían gallegos. Llegaron muchos asturianos. Llegaron mallorquinos. De todas partes de Cuba, de, digo de España, llegaron a Cuba. O sea que vienen todas esas influencias de subculturas peninsulares y todas esas influencias de, sub, de eh, culturas regionales de diferentes partes del África, sobre todo del área del oeste del África y del área del, del Congo. Pero también vinieron y tuvieron gran impacto los franceses que en el siglo XVIII, a principios del XVIII, vinieron de Haití, o Santo Domingo, se llamaba en esa época, y trajeron eh, ideas novedosísimas, no solamente eh, cultivar plantas, por ejemplo, que trajeron el gran interés que se desarrolló en Cuba por cultivar el, el cafeto, sino también que trajeron ideas de cómo bailar, eh, trajeron muchos músicos, sobre todo músicos negros y mulatos de Haití. Que impactaron a la cultura cubana, musical cubana, de una manera increíble. La contradanza cubana parece derivarse de la influencia tan grande que trajeron los franceses haitianos a, a Cuba. Después vino la gran influencia norteamericana. No hay duda que los norteamericanos impactaron a Cuba. En el siglo XX, ¿de qué manera? El utilitarismo de los cubanos, la practicalidad de los cubanos es muy debida a, a, los, a la influencia norteamericana. Eh, los norteamericanos influyeron en los roles sexuales también. El hecho de que la mujer norteamericana había conquistado eh, un lugar más señalado eh, en la sociedad que, por ejemplo, la tradicional de la hispanoamericana. Así que viene la influencia norteamericana que le impacta grandemente y lo, lo sigue impactando, ¿verdad? A Cuba vinieron yucatecos, vaya. Hasta trajeron gran cantidad de chinos, que entre paréntesis también impactaron la cultura cubana. Sobre todo la manera de cocinar. Ustedes saben que los chinos en Cuba se dedicaban, muchos de ellos, a hortalizas. Y otros se dedicaban a la lavandería, pero otros muchos también tenían... Eh, eh, pequeños comedores, vendían comida, ¿no? Y la manera de nosotros cocinar el arroz largo, por ejemplo, de canilla, que lo freímos, prácticamente está influida por la manera eh, china de cocinar el arroz. O sea, todas esas influencias, ¿verdad? Se, eh, en Cuba se, eh, se galvanizaron, ¿verdad? Creando el milagro que es la cultura cubana, una cultura mestiza eh, de un gran impacto africano y español, pero de otros rasgos que vienen de otras culturas que nosotros adaptamos. El hecho de que nuestra cultura sea sincrética, porque lo es, muy sincrética y ecléctica, de todos tenemos un poco, ¿verdad? Nos ha hecho a nosotros tener una como visión diferente. El cubano es una criatura diferente a muchos otros hispanoamericanos. Nos parecemos a, a mucho a los otros caribeños. Somos muy acogedores, como lo son los dominicanos, los puertorriqueños. Eh, 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 pero al mismo tiempo tenemos muchas uh, características distintas, ¿verdad? El cubano, eh, más que nada, tiene como un ideal, yo creo que el disfrutar de la vida, el gozo, el gozo de la vida. El amor a la sensualidad, en su me el mejor sentido de la palabra, no necesariamente sexualidad, sino sensualidad, a lo bello. Eh, la admiración por la buena vida, lo bueno. A nosotros nos gusta lo bueno, nos gusta eh, lo nuevo. Somos un grupo humano sumamente novelero. Eh, acogemos al extranjero como si hubiera nacido en la isla. Eh, Cuba, que era país de inmigrantes, prácticamente el 95% de los cubanos eh, eh, tiene orígenes que no son aborígenes, ¿verdad? País de inmigrantes acoge a, al inmigrante. Ahora, desgraciadamente, se ha convertido país de inmigrantes, pero hasta el año 59 era un país de inmigrantes, ¿verdad? Estaban llegando a Cuba continuamente personas de toda parte del mundo. ¿verdad? Y los cubanos lo acogían bien, ¿verdad? Eh, los españolitos, los jamaiquinitos, los lo que sea, eh, pero se les acogía con un verdadero afecto y, y, y escogíamos algunos de las, de, los, de los rasgos culturales que traían que nos acomodaban. El cubano, por lo tanto, es una, una criatura, además por su posición eco, eh, geográfica, una, una, una cultura curiosa. El cubano es curioso, le gusta saber de los demás, le gusta enterarse de los demás y, es una, y le gusta copiar a los demás y hasta emularlos y hasta mejorarlos. Esta posición geográfica ha tenido mucho que ver eh, con la historia de Cuba, es una cuestión geopolítica. Ha tenido que ver porque el, desde que surge a la historia, es verdad, eh, 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 Cuba se convierte en, una, en parte clave del Imperio Español, eh, por las razones de que La Habana está a pocas millas al sur de donde va la corriente del Golfo, de manera que era más... La, la, las, um, los barcos que salían de España salían de, España, de la península generalmente iban a las Canarias, después venían por el Golfo y el, el punto natural era La Habana. Eso nos ha hecho a nosotros un grupo humano de muchos contactos culturales. Eh, nosotros no somos un país remoto donde hay que ir especialmente para vernos, ¿no? Todo el que venía y salía de las Américas pasaba por La Habana, de manera que estamos acostumbrados al cambio, nos gusta el cambio somos un poco extravagantes, eh, sumamente noveleros. Eh, yo recuerdo que en los años 50, cuando yo estudiaba en la universidad de la habana, llegó una cantante eh, la, la norteamericana, josephine baker, eh, que, estaba, que vivía en parís, y ella cantaba um, en francés. Al, al, al otro día muchísima gente se matriculó en curso de francés para poder cantar la Vian Rose en francés. Somos noveleros. Eh, eh, después se apareció um, una canta, cantante italiana a estudiar italiano. Eh, nos gusta lo diferente. Eh, siento verdadera pena por el pueblo de Cuba que ha estado aislado durante los últimos 50 años. Nosotros no hemos pasado la vida entera, eh, la vida del cubano ha sido de cierta complejidad eh, cultural por esa posición que teníamos clave durante toda la, ¿verdad? La, la colonia y después con la República todavía más. Además, se le han cortado hasta cierto punto, eh, de una manera limitante, los contactos con los Estados Unidos, que es un país que está a más marca 90 millas. Así que la cultura nuestra siempre ha sido ecléctica, eh, sincrética. Eh, el cubano es una criatura que aprende a reírse de sí mismo. Eso es, es increíble. Eh, hacemos broma de nosotros mismos. Eh, nos gusta tener tabla. Porque tener tabla quería decir en Cuba poder eh, hablar en público eh, no solamente eso, sino resistir las críticas y hasta las burlas de otra gente y contestarlas con otra, con otra barbaridad. Eh, nosotros somos una gente que hemos inventado un verbo. Eh, los cubanos inventaron el verbo embullarse. ¿Oyes? Eh, en ningún otro grupo humano lo usa. Embullarse quiere decir meterse en bulla. ¿no? Aparentemente, embullarse es una, una gran cosa, es entusiasmarse. ¿verdad? Pero fíjense que entre nosotros se llama embullarse, meterse en bulla. Eh, creo que ese término, pero no estoy segura de ello, yo especulo que es una, una, una copia de, otro, de una palabra africana. Buenileres, eh, ir a la casa donde se hace ruido. De manera que eh, pa, los, los negros que vinieron del África también les gustaba mucho la bulla, los tambores. Eh, y eso es como una manifestación de, de disfrutar la vida. ¿verdad? Así que es aventurero, es novelero, eh, le gusta reírse de sí mismo y de los demás que te voy a contar. Pero el cubano hace chistes eh, a costa de sí mismo. No tengo el tiempo como para hacerle los chistes de los años eh, 60 aquí, con la, los peores eh, años del exilio, ¿no? Cuando sacaron una conguita, no sé qué cosa que era, y estoy en realidad en, en una factoría por culpa de Fidel. Vaya, esto es reírnos de nosotros mismos. O sea, más bien, antes que te digan, en Puerto Rico pusieron de moda una playa que se llamaba las playas de los tubos. Porque decían que los cubanos cuando llegaron en el 60 todos decían que tenían algo en Cuba eh, y que lo habían perdido. Inclusive hay un chiste que sí que lo voy a contar porque es muy interesante, muy cubano, de que hay un perro cubano en Puerto Rico, sato, todo lleno de ñáñares, etc., que se enamora de una perrita puertorriqueña pudo y preciosa. Y él le cae atrás y le cae atrás y le cae atrás y entonces la, la perrita no le hacía caso porque estaba todo sucio. Entonces le dice, qué barbaridad, tú no entiendes lo que es la vida. Fíjate, tú, tú no me quieres porque aquí estoy pobre, flaco, como un perro sato. Pero óyeme, yo en Cuba, yo en Cuba era un perro de raza, oye, yo en Cuba era un perro, de verdad, era un boxer. Esa forma de reírse eh, ha sido un mecanismo de defensa nuestro. Es interesante, hay otro grupo humano que lo usa también con frecuencia, los judíos, les gusta reírse de sí mismos, y los esquimales. De manera que nosotros lidiamos con la adversidad de esa manera. Eh, nosotros en nuestra búsqueda del disfrute de la vida, que es lo que creemos que es esencial, ¿verdad? Eh, eh, aprendemos a, a reírnos de la adversidad. Eso es una virtud y quizás también sea un defecto quizás no, ha, no no nos ha eh, proporcionado la forma de librarnos de la adversidad pero bueno eh, esa mezcla sincrética de distintos rasgos de personalidad es la nuestra otra cosa importante para el cubano además del disfrute de la vida de verdad es la familia eh, la familia ha sido y nadie ha podido con eso ni los últimos 50 años han podido destruir la familia. El cubano ha demostrado ser fiel a su familia, aún a la familia extendida y extendida aún hasta a los amigos. Si ustedes ven eh, toda la trayectoria de los últimos 50 años, se dan cuenta de la dependencia enorme del cubano eh, eh, en su familia. Empezaron a salir grupos por distintas razones en los años 60, 61. Y esos grupos empezaron a reclamar a sus familiares. Esa es causa de que no hayan suficientes afrocubanos aquí, porque no tenía quien los reclamara. ¿Verdad? Y es también razón por la que los afrocubanos en Cuba en estos momentos no, no disfrutan de algunos de los bienestares, de la, porque no tienen familia en los Estados Unidos que les mande paquetes, etcétera, etcétera. Pero fue por el hecho del de arraigo familiar. Eh, la, el sistema hizo muy difícil al afrocubano abandonar a la isla y por lo tanto no, no han tenido la base aquí de personas que puedan reclamarlo, mandarle paquetes y ocuparse de ellos. La familia es importantísima. El cubano ha, ha hecho las cosas más imposibles por su familia. Eh, eh, ya después de haber adquirido cierto poder político aquí, pues ha influido en que los cubanos seamos excepción y sigamos siendo favorecidos, ¿verdad? En cierta forma como inmigrantes cuando llegamos a este país. El, la, eh, la amistad ha sido otro rasgo importante de nuestra cultura. El ser amigo de nuestros amigos, ¿verdad? Eh, y hemos demostrado esto una y otra vez más, ¿verdad? Eh, piensen ustedes que esto de la familia, y de la amistad, es lo que en cierta forma nutre a la isla en estos momentos por las cosas que nosotros desde aquí mandamos para allá para aliviar la situación de lo que se han quedado detrás. Miren, eh, un ejemplo de este tipo de, de personalidad ideal es la, la persona que disfruta la vida. ¿no? Eh, en Cuba se le llamaba el campechano. El campechano era un individuo que era un, una persona más bien alegre, eh, muy buen amigo, muy buen familiar, muy buena persona. ¿Verdad? Este, una persona que siempre traía buenas noticias, eh, eh, que era simpático, dulzón, buena gente. ¿verdad? Ese era como el personal ideal de los años 50. No me explico cómo elegimos... Un liderazgo tan ajeno a eso, pero bueno, la vida es así, hay cosas que son incongruencias. Pero el campechano es el hombre que disfruta la vida, ¿verdad? Eh, eh, el campechano es un individuo que, que, bueno, cuando la hija cumple 15 años, tira la casa por la ventana. Eso nada más se le ocurre a, a los cubanos, ¿verdad? Eh, le, le gusta vivir y sabe cómo vivir. Vivir entre otros es hacer a vosotros felices, traerle buenas noticias a la familia, a los amistades, etc. Eh, quería darles un último ejemplo de esta eh, característica del, del carácter nacional cubano, que es el hecho, por ejemplo, la heroína cubana Cecilia Valdés, eh, de la novela de Cirilo Villaverde, se llevó a escena, ¿verdad? y se escribe una zarzuela maravillosa sobre Cecilia Valdés y Cecilia Valdés es una persona que si tú se la describes a alguien que no es cubano pues eh, no va a salir eh, de la forma que va a salir en la novela en la zarzuela ella es huérfana es mulata es, es ilegítima su madre está loca eh, en un hospital eh, o un asilo y está ella no es una persona de muchos recursos y, sin embargo, cuando sale en la, a la escena en zarzuela, ella dice, llevo en mi alma cubana la alegría de vivir. Oye esto. Una huerfanita ilegítima, eh, eh, bastante pobre, lleva en el alma cubana la alegría de vivir. Yo no conozco las penas. Yo siempre cantando voy. Eso es como un desafío a la vida. Eso es para mí la característica más clara de lo que era el, el carácter cubano. Sé que en los últimos años eh, ha habido una, un desgarramiento. El 18% de la población de Cuba se ha ido de la isla. Señalo, país que había sido de inmigrantes, ahora se ha convertido en un país de emigrantes. Pero bueno, ese 18% de la población se ha asentado en todas partes del mundo. Yo fui a Egipto y me encontré un cubano camellero, vaya, es, es increíble. Eh, otra vez fui a una isla, creo que fue Barbados, no me acuerdo, habían dos cubanos trabajando en el muelle, increíble. Pero, eh, y, y, a, y el resto se ha quedado en la isla. Y que han habido adaptaciones a los distintos. Medio donde hemos tenido que adaptarnos. Los cubanos de la isla se han tenido que adaptar a, a un sistema bastante opresivo, en donde hay una escasez constante, y aislamiento, etcétera. Los cubanos eh, nos fuimos al extranjero, o que estábamos en el extranjero, eh, tuvimos que adaptarnos al país eh, que nos acogió. Eh, yo, pues, por supuesto, me he adaptado a este país, a los Estados Unidos. Y es interesante, porque eh, prácticamente hemos cambiado hasta la historia de, del sureste de los Estados Unidos. Los cubanos se tratan de asentar, y eso no se lo sospechó jamás, ni el régimen eh, de Cuba, ni, ni el gobierno norteamericano, que nos íbamos a asentar a las 90 millas de Cuba, a, en Miami, lo más cercano posible de Cuba. Nos regaron por todos los Estados Unidos y aquí caímos. Por esa nostalgia y esa cercanía que sentimos con la isla. Eh, fíjense ustedes que esa cercanía es tan real que cuando hay catarro en Miami, en Cuba tosen y viceversa. Es real. Si hay alguna tragedia en Cuba, nosotros aquí la sentimos y tratamos de, de, de arreglarla, de ayudarlos, ¿verdad? Eh, nos asentamos aquí y eso no lo sospechó nadie. Eh, tampoco nadie sospechó que esos lumpen, como lo llamó el régimen en los años 50 y pico y 60 y pico, ¿verdad? esos gusanos, no solamente se iban a sentar a 90 millas, sino que no se les iba a olvidar la isla y que en menos de 20 años iban a lograr eh, éxitos tan grandes como para convertirse en una sólida clase media. Eso yo ni en el. vaya, eh, esa compensación jamás la esperé. ¿verdad? Que íbamos a graduar más muchachos aquí de medicina y de, de leyes que el resto del, del, de la población de Day county, y que íbamos a adquirir casas y cuantos bienes materiales le da a uno las señales de estar siendo un miembro de la clase media. Eso se, se logró en, en menos de, de 20 años. Los años 60 aquí fueron durísimos, verdad, aquí no habían trabajo, etcétera, etcétera. Pero el cubano se agarró de su cultura, de qué manera, conservando aquellos rasgos culturales que lo hacían a él adaptivo. Eh, la, la familia, la familia extendida aquí ayudó horrores. En Miami, por ejemplo, eh, mucha gente vivía en una casa y atrás tenía un pequeño apartamento, el efficiency famoso. Y ahí vivían pues sus suegros, sus padres, que servían de, para protegerlos contra el crimen, porque nadie va a entrar en una casa que está habitada. Porque servían a veces de cocineros, de choferes de los niños, ayudaban y contribuían. Esa, esa unión de la familia extendida tuvo mucho que ver con el, el éxito de Miami. El, el éxito también de los cubanos tuvo mucho que ver con la educación que traían. Señores, la educación en Cuba de la clase media era soberbia. Nunca se le ha hecho un homenaje o un monumento a los maestros cubanos, pero debía de hacérseles Muchos de nosotros vinimos aquí bilingües o prácticamente bilingües y con una educación sólida que nos permitió eh, pues eh, tomar los créditos necesarios para acreditarle en este país y conservar el mismo espacio social que habíamos tenido en la isla como clase media, urbana, etc. Otra cosa interesante fue la aglutinación de los cubanos. Eh, yo estuve describiendo, eh, ¿cómo se llama?, el carácter cubano y el hecho de que había una, una especie de identidad nacional. Y muchos me dirán, eso no es así. Ah, no, definitivamente no todo el mundo compartía en Cuba de esas características pero tienen que haber sido bastante comunes y bastante generalizadas cuando al asentarnos en Miami y mudarnos para el famoso barrio de Westchester o la pequeña Habana donde sea, un pinareño vivía al lado de un santiaguero y se sentían que eran hermanos. O sea que había muchas cosas en común. Pudiéramos decir que había una identidad nacional eh, compartida por las personas que vivían en, las en los pueblos, en las ciudades, ¿verdad? Eh, generalmente de clase media, eh, muchos de ellos blancos, otros no, otros de eh, genética eh, afrocubana, mulatos, etcétera, y que compartían el mismo sistema de valores, los mismos gustos y por lo tanto una identidad nacional. ¿verdad? Bueno, pues ese grupo que llegó a Miami y empezó a trabajar en la factoría de Jayalía, en la... Tomatera de Homestead, recogiendo tomates, eh, recogiendo, recogiendo todo tipo de vegetales. Eh, me acuerdo la primera vez que yo llegué a Miami, que fui a un restaurante y me encontré con un compañero mío de la Escuela de Derecho limpiando el piso con un, eh, una, una escoba y, y otros andamios. Eh, eso lo fuimos sobrepasando. Ya para los años 70 yo leía... Con frecuencia, un, un adendum que, que entregaba el Miami Herald, que se llamaba Neighbors, que era sobre un vecindario en particular, yo creo que ya no lo reparte, no sé, no estoy seguro. Y me daba cuenta que cada día aparecían más nombres latinos, eh, o cómo se llama, eh, ocupando, el, eh, eh, comprando casas. O sea, la gente estaba ya, había eh, aceptado que el regreso a Cuba no era ya inminente, como fue al principio en los años 60, eh, y empezaron pues a tomar medidas, como fueron comprar casas, invertir eh, en educación de los hijos, etcétera, para eh, asentarse en Miami. Siempre preferíamos a Miami, sobre todo otra parte de los Estados Unidos, más que nada por la cercanía con Cuba. Entonces empezaron muchos cubanos, con lo aventureros que somos, y, y a, a tomar medidas sobre la, nuestra comida. Empezamos a importar eh, todo tipo de, de boniatos y yucas, etcétera, de, de, de plátano de la República Dominicana. Después empezamos a sembrarlos en homestead. Y en, en ese proceso transformamos a Miami. A tal punto de que Miami se da, en todas esas viandas, eh, o, eh, los mangos de Miami son muy buenos. Eh, sembramos palmas reales por donde quiera. Yo creo que hay más palmas reales en Miami que en, en toda La Habana, estoy casi segura. Eh, hay más techos rojos de, de, de Texas, en Miami, de Curvilíneos, que, que en La Habana, también estoy segura. Y no, no, espero que no sea así, pero creo que también se vende más pan con lechón en La Habana que en Miami, eh, digo en Miami, que en La Habana, hasta tal punto transformamos nosotros lo que es eh, el sureste de la Florida. Eh, con la avalancha cubana pues hubo cambios en todos los sentidos, ¿no? Así que para los años 80 estos eh, cubanos exiliados que se habían asentado a Miami habían logrado sólidamente eh, conseguir un una posición en la clase media y clase media alta, graduando profesionales con fama de ser sumamente trabajadores, todo lo contrario de lo que había dicho el gobierno de la isla, ¿no? muy trabajadores, muy puntuales, eh, gente seria, teníamos tremenda buena reputación. Ya para esos años eh, prácticamente el panorama mayamense había cambiado desde el punto de vista físico. Desde punto, de todo el punto de vista psíquico. Eh, eh, es interesante que teníamos un calendario prácticamente alrededor de festividades que los cubanos habían creado. Para mí una de las más admirables es la del de Festival de la Calle 8, que la empezaron los cubanos de la pequeña Habana y se ha convertido y es eh, indudablemente el festival hispano más importante en el mundo entero posiblemente. Y aquello empezó, lo empezaron los que a la pequeña Habana, que son cubanos, ¿verdad? Como un una, una festival de unas cuadras. Y miren lo que se ha convertido. Hasta el punto que eh, hemos ganado hasta premios de la, de la conga más larga del mundo. Y no se me olvida jamás que eh, estando en Tailandia, en una tienda de antigüedades, me, el dueño queriendo... De una manera o de otra, halagarme, cuando se enteró que yo no era española, sino que era de origen cubano, inmediatamente salió corriendo el tailandés y me puso un disco. Oye, esto de la eh, Estefan. Increíble. Eh, habíamos logrado una posición bastante sólida, eh, los cubanos. Eh, y como digo, el calendario lo marcábamos nosotros, la paella más grande del mundo que la hacía el Miami-Dade en el Downtown Campus. Eh, el Teatro Hispano, también los cubanos. Eh, habíamos creado, hace ya varios años, eh, esa increíble organización, Gratelli, que tanto contribuyó a conservar la música cubana eh, clásica y a sus arzuelas, etcétera, este, que tenía su gran temporada. Eh, de de Ñapas había un... Eh, unas carreras de carros eh, de automóviles en el downtown de Miami y el, pro, el propulsor de ese esfuerzo era un cubano también o sea que ya éramos parte integral eh, y prominente del sureste de la Florida habíamos creado lo que yo llamo una subcultura norteamericana no, no, eh, Miami no es Cuba pero no es completamente los Estados Unidos es una mezcla no este, aquí tú puedes pasarte la vida entera eh, sin necesidad de hablar inglés. Eh, se come comida cubana en todas las esquinas, vaya. Eh, pero lo más interesante es que habíamos creado una subcultura, que yo le llamo la subcultura eh, del sureste norteamericana, que es una especie de cultura de acomodo, eh, donde se conservaron las Uh, los salientes culturales o los rasgos culturales más importantes nuestros, la simpatía, el bullicio, eh, la, el gusto por la alegría, eh, la familia sobre todo, ¿verdad? Eh, el lenguaje increíble. Eh, se crearon todo tipo de organizaciones para conservar la cultura cubana. ¿verdad? Y concursos como el mío. ¿verdad? Y al mismo tiempo adoptamos... Aquellos rasgos de la cultura norteamericana que eran eminentemente necesarios para sobrevivir y eh, subsistir, subsistir bien. Aprender el inglés. Todo el mundo estaba aprendiendo en el inglés que no lo sabía. Eh, ser puntual. Aquí no se cuenta que hay ninguna gracia llegar tarde y justificarse. Este, eh, vaya, eh, responsabilidad. Muchas características de la cultura cubana fueron modificadas para adaptarlas a las necesidades de esta sociedad postindustrial y eh, postmoderna, como se dice ahora. Desafortunadamente, el resto del pueblo cubano en la isla, pues, eh, no ha podido tener esas um, experiencias, sino que ha sido más bien de cada día tener menos y hasta el retroceso, ¿no? Eh, manera de comportamiento, etc. Pero bueno, eh, en esos años 80 sólidamente eh, éramos la clase media. Eh, los hijos nuestros se sentían orgullosos y conseguimos algo que no había conseguido ningún grupo hispano. El completo respeto y aceptación. Eh, es importante porque nunca nos sentimos discriminados. A pesar de, de, que en este, eh, de que en este país, en los años 50, si hay alguna discriminación, nosotros apenas ni la sufrimos, porque ni nos enteramos. Eh, eh, nadie puede discriminar a quien no se siente discriminable. Y la opinión del líder de la revolución cubana no es compartida afortunadamente por los cubanos. De esa forma nos establecimos aquí. Y lo más importante, hemos creado esta subcultura que le ha servido de acomodo a los nicaragüenses, le ha servido de acomodo a todos y a otros muchos grupos hermanos que han podido adaptarse mejor a la, a, las, a la cultura norteamericana gracias a esa subcultura que existe aquí. Y así nos lleva a todo esto hasta... Um, lo, lo, el siglo en que estamos verdad y todavía en aquí en Miami se piensa en Cuba continuamente y cada vez los contactos son más um, um, más frecuentes verdad entonces lleguemos ahí a, a hablar ahora de la historia cultural de Cuba esto espero que les haya servido de introducción este, esta criatura novelera experimentadora amiga del cambio tan amiga de lo nuevo, eh, verdad eh, ha sido una cultura sumamente adapt adaptiva. Nos ha servido para adaptarnos. Pónganse ustedes que para hacer una broma, ¿verdad? Eh, nosotros somos tan a a adaptables que hasta los dioses afro son adaptables. Eh, Changó en Cuba aprendió a comer manzana. Y en cuanto llegó a eh, Oshun aprendió a comer, eh, ¿cómo se llama?, Capuchino, eh, o atalá, comer merengue. Oye, en cuanto llegó para acá, probó el kiwi y eso no, lo, y le encantó. Es una de sus, eso demuestra eh, ¿verdad? cómo el, la cultura cubana, que es ecléctica ¿verdad? y sincrética, ¿verdad? el producto de, ta, de todas esas eh, fuentes culturales, eh, puede ser sumamente adaptiva al mismo tiempo eh, innovativa y tradicional, al mismo tiempo eh, ambigua y coherente. Esas cosas de los cubanos nos gusta eh, siempre eh, las cosas de por el medio, ¿verdad? Tirarnos la toalla. Fulanito es eh, sinvergüenza, pero es buen padre. Todo eso se ha cambiado por la experiencia de la isla durante los últimos 50 años, donde francamente eh, la el carácter cubano ha cambiado notablemente. Ahora hablemos de la historia de Cuba. Eh, ya, nos situemos en, en el año 1492, el año del descubrimiento. Cuba amanece a la historia de una manera poética y lírica. Eso no es la menor duda. La historia empieza con los documentos escritos. El primer documento escrito sobre Cuba... Es el diario de navegación del Almirante Colón. Y en él él dice ¿verdad? que Cuba es la tierra más hermosa que ojos humanos vienen. Lo más grande, los cubanos no lo creemos, pero a, a pie juntilla. No hay un país del mundo al que se le haya cantado más. ¿Verdad? No hay ciudad en el mundo a la que se le haya cantado y recitado más que La Habana. Fíjense que se le canta a Cuba, desde hace más de 200 años, cuando salieron los jesuitas de Cuba a fines del siglo XVIII, uno de los jesuitas expulsados expulsado en el barco le escribió un poema a Cuba, en latín. Se me ha olvidado, pero es conmovedor. Unos años después sale de Cuba esa gran poetisa, la mejor poetisa del habla, habla española, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y escribe al partir, Perla del Mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo. Eh, o sea, eh, los cubanos se sienten, o los de mi generación, tan compenetrados con Cuba, que yo francamente de niña creía que Cuba era una persona. Eh, Cuba tenía cualidades humanas completamente. Eh, mi abuela, que era mambisa, había nacido aquí en Brooklyn, en los Estados Unidos, exiliada. Eh. La familia Castillo. Eh, hablaba de Cuba como si fuera una persona y yo la, la veía, según ella decía que era una mujer como de treinta y pico de años, de pelo largo, negro, era trigueña, eh, muy buena gente. Y hablaba de los cubanos como eran unos malcriados, que pensaban que Cuba era una isla de corchos y. y Iban a hundirla. Bueno, yo no creo que sea tan definitivo, pensó que eso es recuperable. Pero Cuba era una persona. Eh, a Cuba no se le debe hacer esto, a Cuba no se merece lo otro. Cuba es generosa. Cuba era una gran ubre que alimentaba a los cubanos. Eso es como nosotros veíamos a los cubanos. Ah, a Cuba. Creo que eso era así, en parte porque en Cuba no habían, por ejemplo, muchos animales peligrosos. como habían alguna que otra araña sin pies pero no habían culebras venenosas no habían volcanes bueno no quiero eh, si sí habían tremendos huracanes pero vaya la naturaleza la veíamos como bondadosa, ladosa eh, tú tiras una semilla de, eh, de mango y ahí va a salir una, una mata déjame ver si la semilla de mango que yo tiene en, el, en este de La Habana le ha salido una mata, pero bueno ni voy. Eh, veíamos a Cuba como generosa como alegre, como eh, fructífera y ese es el concepto que nosotros tenemos y por eso es que vemos tanto poema tantas canciones dedicadas a la isla y a sus bellezas naturales ¿no? eh, y ahí empieza la historia de cuba la tierra más hermosa que ojos humanos vienen eh, por eso la nostalgia esta que, que nos ha seguido durante 50 años Oye, no ha habido un exilio más fiel que el exilio cubano, que ahí está plantado pensando en Cuba continuamente. Pero veamos el año 1492, desde el punto de vista cronológico y de lo que está pasando en el mundo. Eh, Cuba no es una isla nada más, está rodeada de otros territorios que van a tener influencia. ¿verdad? Veamos la primera gran influencia, la, la influencia ¿verdad? de de España. ¿verdad? Veamos España como está situada al oeste del Mediterráneo. Y yo les dije a ustedes que eh, no, no hay cultura española, hay culturas españolas. Eh, España, eh, para empezar, es el otro ajiaco cultural y debe de haberle dado a los españoles alguna que otra facilidad para adaptarse a distintos grupos étnicos que la, la tenían, ¿verdad? Eh, eh, al principio de España, en lo que es ahora la península de España, Iberia, estaba eh, ocupada por grupos neolíticos, de agricultores, los iberos y los uh, celtas, ¿verdad? que ocupaban la península eh, en sus pequeñas aldeas cultivando algún que otro cereal, etcétera. La primera gran influencia que viene a España viene desde el este, de lo que ahora es eh, eh, el Líbano. Eh, lo, los fenicios llegaron a España y crearon distintas eh, eh, fortalezas para comerciar con los iberos. Trajeron el uso del dinero, trajeron la, los primeros libros, ¿verdad? Porque ellos que escribían a... En el Medio Oriente, luego vinieron también y crearon sus pequeñas colonias fortificadas los griegos, que tuvieron bastante impacto en la, el gusto por la marinería, eh, hicieron algún que otro templo. Eh, después llegaron los romanos, y ahí sí es verdad que hay que pararse. La influencia romana en España fue increíble y a través de España en nosotros. En algunos. Algunos de nosotros que ha viajado, por ejemplo, a, a Nápoles, se encuentra que cuando tú estás en Nápoles te crees que tú estás en, en Cuba. Sicilia se parece a Cuba, algo increíble en la forma de comportarse, en, en, la, en la cuestión familiar, el sentido del humor, el, el altivez de las mujeres. En, en la, los romanos nosotros copiamos el, el modelo urbano. La, eh, la, eh, los pueblos en Cuba trazados por los españoles seguían el modelo urbano romano una plaza central donde estaba una iglesia en el caso de los de los de los españoles en el caso de los romanos un templo entonces en la plaza pues estaba el palacio de justicia algún que otro bar etcétera etcétera y después la casa más importante y eh, carreteras que iban hacia, o calles que iban al norte, al sur, al este y al oeste. Eso era el centro del pueblo. Y en Cuba se medía la importancia de una casa a cuán, cuán lejos estaba del centro del pueblo. Eh, vivo a dos cuadras del, de la, del parque, ¿verdad? El parque era el centro. Nosotros nos gustaba estar en el centro, el centro urbano. Eh, en los parques nos gustaba tener de vez en cuando alguna que otra fuente, e indudablemente en Cuba le gustaba tener estatuas de los próceres, eh, también después los leones pusieron o no sé si los leones o otro grupo, eh, estatuas de la madre con amamantando a un niño, un homenaje a las madres, ¿verdad? Ese modelo de, urbano con alguna escultura en el parque, ese, ese modelo es latino, es, es romano. De ellos heredamos también la lengua, las lenguas romances, el castellano, tanto como el francés, la lengua romance derivada del latín. En el caso del de español, todavía más importante, el español se parece más al latín que el italiano. O sea que el impacto eh, de los romanos en España fue muy grande. Piensen ustedes que España le dio a, a Roma, quizás su más importante emperador, Trajano, que nació en el norte de Sevilla, en una ciudad romana que se llamaba Itálica, muy interesante. Cuando uno, uno está en Pompeya, yo creía que estaba en Baracó Oriente, porque vaya, la, la porta marina, la calle de los mercaderes, eh, en, en, en las cenefas en las en la, en, en la casas para no manchar el, la, la pared cuando se está lavando el piso, todo eso es, en, es de de los romanos. De los romanos heredamos también el sistema legal, el sistema de derechos romanos, que es bastante diferente al sistema legal norteamericano, que es el, el común, la ley común. ¿verdad? Bueno, pues me despido de ustedes hasta el próximo programa, ¿verdad? Este cuento está empezado, pero va a continuar. Eh, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, he tenido mucho gusto en conversar con ustedes. Muchas gracias.